aquí. En el hospital en general. Sí. He creado toda la vida aquí en mi comunidad. Aquí en el sector de San Mateo. Y o sea que usted es en vigadeño. Vigadeño. Sí. ¿En qué escuela hizo la primaria? La José Miguel de la Calle. ¿Recuerda profesores? Profesora Alba, profesora Lucía, la Luz Elena que me dio primero de primaria, la hermana Selmira, don Guillermo. Sí, recuerdo casi todo. Y el rector, yo tampoco me acuerdo. El rector nunca me acordé. Un señor que llamaba Hernán. No me acuerdo. Sí, creo que sí, don Hernán. ¿Y qué es lo que más recuerda de la escuela? Que era una parte muy feliz para mí porque me gustaba mucho estudiar. Me gustaba mucho estudiar, los recreos, el restaurante comunitario que había para los niños de escasos recursos. Todos los años usaba la bandera, cosas muy bonitas. Muy buenos recuerdos de la José Miguel. ¿Y se acuerda de la tienda de la escuela? Sí. ¿Y se acuerda lo que vendían en la escuela? Claro, mini CD, copio. Eso lo de las colaciones. Me acuerdo también del último baño donde había una cosa que le llamábamos la diabla. ¿Y por qué? Era un cajón así con agua que se usaba para vaciar. No sé qué cosa. Decían la diabla en la parte de atrás, viendo la lavadero. Sí. La diabla. Muchos recuerdos ahí en el rincón. Sí. ¿Y qué más recuerda de la escuela? ¿Qué más recuerda? ¿Qué era lo que más le gustaba? Yo me sentí muy bien en la escuela. Todo me gustaba. Todo. ¿No tuvo problemas con los profesores? Nunca, porque era muy juiciosito. Yo fui muy disciplinado. Lo único fue en primero y primaria que entré corriendo del descanso, entré corriendo y dando pata y me recibió la profesora Luz Elena con un taconazo también. ¿La profesora Luz Elena? Sí, era una joven muy bonita. ¿Y usted por qué estaba dando pata? Ah, porque estaba en mi época de primero, tenía 7 añitos y entré como buen loquillo. Entonces con eso lo calmaron, con un taconazo. No, me senté tranquilito. Toda la vida. Y así, ya así. Sí. Ah, bueno. ¿Y del barrio qué recuerda? ¿En qué barrio vivía usted? Yo todo el tiempo vivía aquí en San Mateo. Ya pues de persona adulta, ya sí he andado todos estos barrios de aquí, han llegado y en una parte de noche. Pero la mayor parte la he vivido aquí en San Mateo. ¿Qué recuerdo? Recuerdo muchos. El kinder de doña Santa Ana, que fue el de doña Marina, que ahí estudié el kinder. Recuerdo que el barrio en ese entonces era una... No es que ahorita sea feo, pero ya era más lindo cuando estaba uno sardino, porque no tenían nada de edificaciones ni nada de cosas que taparan la... que sellaran las cuadras que se ven ahorita muy, muy tapadas. Y que esas calles, como en ese entonces, no había edificios. Eran calles que uno las veía inmensas y que tranquilamente se podía jugar fútbol de noche, no había la carramenta que vendía, ya se podía jugar fútbol perfectamente en la cuadra, los niños sin ningún problema, sin ningún peligro. Ahora parece una selva de cemento, como se dice, porque de verdad que todo está tapado, ya no se ve en las montañas alrededor, ahora nada, no se ve la cúpula de la iglesia que la veía uno desde la casa. Y lo ha cambiado mucho. Todos esos alambres. Y esa mano de alambres que hay por todos lados. Uh-huh. Entonces, sí, recuerdo que eso era una cuestión muy bonita. ¿Qué jugaba usted? Los juegos de la época. Jamie, bate, botatarro, pelota envenenada, microfútbol. Quemado, escondida. Siempre lo encontraban a uno, pero bueno. ¿Y con los zancos? Zancos también. Hasta con las llanticas esas, que las hacía uno con un palito así. Entonces no teníamos mucha posibilidad de juguetes.
La primera vez cuando llegó la televisión al barrio, era el único televisor que había ahí como cerquita que medio nos dejaban ver, pegados a la ventana, era el de Doña Teresa, nomás de Jorge y de Mauro. Vecinos. Ellos viven obviamente al frente de los primos míos, que son todos los Londoños. Gustavo, Nicolás, que son todos los primos míos de San Mateo, donde yo me crié. También recuerdo la época de las Navidades, que era una época muy feliz para mí, por todo, porque dentro de mí siempre ha imperado mucho la música, todo ha sido para mí fundamental con la música. Entonces recuerdo que la alegría de diciembre era no solamente la música, sino que también estaba que salía Don Aníbal de los pájaros, salía a ser de viuda y que uno era feliz andando detrás de este personaje haciendo el papel de viuda por todo el barrio. Ay, sí. Recuerdo que era una parte muy chévere que uno era gozaba. Así que qué bueno darle las gracias a Don Aníbal por haber tenido ese espíritu, porque es muy chévere que le pasaba siguiéndolo a él, y claro que lo veo, me acuerdo de eso. ¿Y por qué se acabaría eso? Digamos que la gente va creciendo, madurando etapas y todo ese cuento, pero la época fue hermosa. Y su pasión por la música, porque yo lo he visto por ahí en Viejotecas, lo veo en el Facebook publicando sobre Viejotecas. Sí, como decía anteriormente, siempre he estado muy ligado a la música. Por todos los medios. En una época tuve la posibilidad de ser instructor de baile en la Casa de la Cultura. Y trabajé muchos años de cuenta del baile. Después me fui metiendo con la parte de sonido y manejo sonido básico para algunos eventos. Entonces siempre he tenido que ver con el sonido, con la música, y ahora, últimamente, siempre mi pasión fue la música viejoteca. La música tropical viejotequera, donde uno comparte con la gente toda la orquesta bailable de la tierra. Entonces hace muchos años, viajé por ahí, unos 20 años, ando con esa pasión y con ese hobby, y se comparte con la gente, lo hago con la gente, lo hago para el municipio aquí en la alcaldía, con la Secretaría de Cultura. También contratado cuando la gente contrata las fiestas privadas. Entonces sí, siempre he tenido mucho vínculo con la música, porque ha sido parte fundamental de la alegría del ser. Y esa misma alegría me gusta compartir obviamente con la gente. Seguimos en la llamada, ¿listo? ¡Vamos, pues! Tengo un taller de restauración de muebles, soy tapicero, y se hace todo lo que es reforma, no solamente de espuma, tela,
sino también que se fabrican muebles y además se hace la parte de restauración de pintura de la madera. ¿Y de dónde le nació ese arte? Ese fue otro arte que aprendí empíricamente hace unos 30 años y ya después de tantos años y estar haciendo tantas actividades me dediqué a este arte. Ya llevo 8 años ya con el taller, sacándole provecho y disfrutando de hacer cosas muy bonitas. Ah, bueno, muchas gracias. Ya solamente esperamos unas fotitos de bebé. Ave María. Están más bonitas. Bueno, me agrada mucho haber aportado esa pequeña entrevista para el trabajo de... Historias del niño envigadeño. De historias sobre el niño envigadeño, porque tuve la fortuna de haber sido niño acá en Envigado, en una época muy bonita. Entonces, bien por esa. Ojalá ahí salgan muchos personajes que se animen a contar estas pequeñas historias. De hecho, le traen a uno, cuando uno ve las otras historias, le traen a uno muchos recuerdos y muchas cosas buenas de lo que fue Envigado en esa época. Sí, es verdad. Chao. Muchísimas gracias. A ver si conocen esta. No se oyó. No se oye. A bailar.